Al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Un canto nuevo, un canto a la mujer, porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Que termine con ellos. Jesús les indica entonces cuál debe ser su talante, ya que el Hijo del Hombre no había venido para perder a los hombres, sino para salvarlos. Y cuando los zebedeos intentan acaparar los primeros puestos en el reino de Dios, Jesús les advierte que estos lugares los dará el Padre a quienes sirvan de corazón a los demás. Y de este modo, poco a poco, el Maestro los va modelando para hacerlos dignos de sí. En la escuela de Jesús se aprende a vivir sin desplazar ni avasallar a nadie, escogiendo el camino de la mansedumbre y de la humildad, que conduce a una vida sin fin. Estas dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, las encontramos en María, la que mejor supo recorrer el camino de una vida sin fin.